bienvenidos a este domingo de cocina. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo contenta de estar otro domingo más entrando hasta sus cocinas por medio de las redes sociales. Gracias por vernos todos los domingos. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook Live todos los domingos con recetas fáciles para todos en familia. Le recuerdo que si usted quiere cocinar con nosotros, puede pedir su kit al 4605-6630 y Susan recibe su pedido para podérselo mandar hasta la puerta de su casa. Quiero mandar muchísimos saludos a todas las personas que nos escriben. A veces no nos da tiempo de saludarlos, pero yo después de cada live entro y veo todos los comentarios, trato de leerlos y de contestarlos todos. La semana pasada tuvimos muchísimos cumpleaños, así que hoy vuelvo a felicitar a todos los cumpleañeros de septiembre. Feliz cumpleaños, espero que la pasen muy muy bien. En lo que se puede, en esta nueva forma de celebrar cumpleaños, que muchos lo hacemos por medio de la computadora, pero si tienen la suerte de estar con su familia, pues celébrenlo como se pueda. Hoy tenemos dos recetas. Miren, a mí me encantan porque aparte de fáciles, son deliciosas. Vamos a empezar por el postre. Recuérdense que siempre que usted pide su kit, le llega un folletito donde le dice todos los ingredientes y todo lo que necesita tener listo. Nosotros le mandamos los ingredientes, pero por ejemplo, si dice chocolate picado, usted adelántese y pique su chocolate. Si le dice dos huevos, ya le llegaron los dos huevos, téngalo listo. Eso todos los domingos le repito que se llama mise en place y es el secreto de todo profesional. Nosotros podemos empezar a cocinar mucho más rápido y ordenado si tenemos todo nuestro mise en place listo. Y miren lo lindo de este postre. 1, 2, 3, 4 ingredientes. Así de fácil. Solo con 4 ingredientes vamos a hacer un pudín de chocolate que queda delicioso. Y lo bonito es de que lo puede tener en toppers y lo puede tener guardado en la refri y le va a servir súper bien. ¿Cómo vamos a empezar este postre? Para que vean que si estamos en vivo, que me equivoco y así se queda. Pero ¿cómo vamos a empezar este postre? En una olla, también se le pide en el folletito qué utensilios necesita. Entonces vamos a necesitar dos ollas, aquí las tengo, dos ollitas, un fuete y platitos para servir. Entonces tenemos maicena, que la vamos a agregar acá, en esta ollita. Le pegó 400 ml de leche, que es un poquito menos de 2 tazas. Si se da cuenta, acá son 2 tazas y es un cuarto menos, más o menos. Entonces, esto es lo que vamos a necesitar de leche. Le vamos a agregar la mitad. No le agregué todo. Mire, la mitad, ahí está. La otra mitad la vamos a reservar para calentarla. Lo movemos, lo disolvemos bien. Trate de disolverlo lo mejor que pueda. La maicena, cuando nosotros la disolvemos, hay que disolverla en frío y después llevarla a calentar. Pero si la disolvemos en frío, podemos ver, por ejemplo, mire, aquí me quedó un grumito. Lo muevo bien y lo disuelvo bien para que esto no me pase a mi preparación final. Es fácil, es muy muy fácil este postre, pero nos tenemos que fijar en esos pequeños detalles. Miren, que no nos quede, aquí hay un grumito de maicena, lo deshacemos. Que no nos quede ningún grumito de esta maicena. Ahora agregamos dos huevos completos. Un postre súper fácil para hacerlo con todos en familia. Creo que este postre también lo pueden ya quedarse en, cuando tienen invitados o dice, uy, ¿qué hago de postre rapidísimo con 4 ingredientes? Pues ya está, listo. Acá, si usted quiere un sabor extra, le puede agregar canela, vainilla, le puede agregar chile, le puede agregar el sabor que usted quiera agregar. Mire, solo ahí esto ya se espesó. Solo en este momento, sin necesidad de calor, esto ya espesó por la maicena y por los huevos. Ahora lo vamos a llevar al fuego. Fuego bajito, no me pongo el fuego muy alto. Lo vamos a ir moviendo con mucho cuidado. Vamos a bajar más el fuego. Y mientras esto va espesando, vamos a prender nuestra otra
No, esta, mire, ya me los pintaron y aún así no sé cuál es cuál. Vamos a poner el resto de leche. Voy a recapitular qué hice. En esta olla puse la maicena con los huevos y la leche bien mezcladita. Ahora los llevo a fuego lento, solo para que se cocine y para que no lo sepa a huevo, para que no lo sepa a maicena, sino que nos va a espesar y nos va a quedar como una cremita rica. Y acá tengo leche normal que la puse a calentar, que es lo que nos va a ayudar a derretir el chocolate. Tienen que tener cuidado que esto no esté a fuego alto para que no se nos vaya a quemar y no se nos vaya a pegar. Y estarlo revolviendo, si no quiera con un fuete, lo podemos hacer con una espátula. Voy a bajar más el fuego todavía. Y este pudín no es como una crema pastelera que tiene que quedar es muy espeso, sino que queda un poquito más líquido, pero es delicioso. Vamos con mucha paciencia. A mí me gusta mover y distribuir el calor en ochos. O sea, hago este movimiento como que fuera número 8 y de esa manera vamos a distribuir el calor por toda nuestra preparación. Mire, ya se empieza a espesar. Ya empieza a ver usted que ya se está espesando. Como digo, es bastante rápido, así que tiene que tener cuidado que no se nos vaya a quemar. Lo voy a sacar del fuego y esto está listo. Solo es un poquito. Mire, si se le espesa mucho y se le hacen bolitas, usted sígalo batiendo fuera del fuego para terminarlo de espesar y bajarle la temperatura. Fuera del fuego. Esto está. Ya está hirviendo nuestra leche, lo apagamos y ahora agregamos la leche al chocolate picado. De esta manera se nos va a derretir más rápido. Dígame si no se le está haciendo agua a la boca. Y mire, vamos a mover esta preparación. Como me enseñó doña Luisa Pinchela, que el chocolate se tiene que mover así, pero con un batidor. Como no tengo, lo muevo así con una paleta. Vio qué rápido se deshace el chocolate. Este es un chocolate semi oscuro, no tiene mucho azúcar, pero porque a mí no me gustan los postres tan dulces. Si usted quiere, puede utilizar un chocolate con leche más dulce o chocolate blanco, o agregarle un poco de azúcar, pero yo creo que primero pruébelo así y después ya verá. Si no, también lo que puede hacer es hacer una crema batida con azúcar glass y de esa manera le va a dar también más dulzor. Sí, podría utilizar chocolate de taza, lo único es que tiene que ver que le quede esa consistencia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a agregar, bueno, podría ser de las dos maneras, pero voy a agregar esta mezcla que tenemos acá, solo la voy a mover bien por si nos queda en el fuego, mire, porque nos puede quedar esta pegadita al fondo, lo movemos súper bien para que no nos quede ningún tipo. La puede colar. Si le quedan muchas pelotitas, la puede colar, pero esta quedó perfecta. Listo, le doy esa sacudidita para que nos quede liso. ¿Qué otras preguntas tienen, Pati? Preguntan si puedes repetir nuevamente el proceso. Sí, con gusto. Miren, ¿qué tenemos acá? Pusimos la leche con la maicena y los huevos, bien disuelta la maicena, en frío. Luego lo llevamos al fuego solo a que agarrara temperatura y listo. Luego pusimos el chocolate picadito y pusimos leche a calentar. Una vez hirvió la leche, se lo agregamos al chocolate, se derritió y ya está así. Listo. Mire esto. Perfecto. Y así nosotros el frío le va a terminar de dar la consistencia que queremos. Acá, como le repito, usted le puede agregar vainilla, canela,
el sabor que quiera. Yo lo voy a dejar así el día de hoy. Voy a llevar esto para atrás. Y ahora lo vamos a poner en unas copitas. Y le... ¡Ay, mire que se me olvidó! Le vamos a agregar unos trocitos de mantequilla, porque eso nos va a terminar de dar textura y brillo. Se me había olvidado ese detalle. Pármelos ahí, Pati, gracias. Está Pati con los platos parados. Ya, pena, ya saben todos, Pati, que estás conmigo. Ya que no vino el pase a ayudarme. Mire, la misma temperatura va a ir derritiendo esta mantequilla y nos queda brilloso. Limpiamos acá. Y ahora con un cucharón. Voy a agarrar un cucharón. Usted lo puede poner en dulceritas, lo puede poner... Mire, si no se le derritió bien la mantequilla, porque se le olvidó como a mí en el último momento, le podemos dar un poquito de... Lo podemos calentar un poquito más. Solo para que se derrita bien esa mantequilla. Nada más. Solo para... Pascual te manda saludos desde Sololá. Saludos a Pascual. Saludos también a toda la gente de Santa Lucía con su Malguapa, nuestro querido amigo Enio, que nos tiene abandonadas, pero aquí lo esperamos y lo extrañamos cuando ya pueda venir. Miren. Ya se derritió, ahora sí, ya agarró el brillo que necesitamos, apagamos el fuego. Y en dulceritas, miren, yo tengo estos vasitos, en donde usted quiera, lo puede poner. Este pudín se vuelve favorito para todos en casa, porque es un postre muy dulce, que puede ir acompañado de crema batida, de helado, puede ir acompañado de frutas, de lo que quiera. Vamos a ponerlo. Mire, esa textura está perfecta. Ya chorreó un poquito, pero después lo limpié. Vera pregunta si se puede hacer esta receta sin huevos. Sin huevos, tal vez podríamos buscar otro tipo. La verdad no lo he hecho yo sin huevos, pero déjame buscarte qué se puede sustituir. Y con mucho gusto, Vero, te escribo y te lo digo, porque no sé exactamente si pudiera sustituir los huevos en esta receta o no. Sé que hay unas versiones ahora que lo puedes hacer vegano, que lo puedes hacer con otro tipo de lácteo, por ejemplo, con leche de soya, leche de almendra, y en lugar de huevos se puede sustituir por otra... en lugar de mantequilla, por ejemplo, mantequilla de soya, también que hay ahora, le puedes agregar. Entonces, solo habría que buscar por qué se sustituyen los huevos. Te prometo que lo busco y te contesto. Y saben una cosa, Guatemala tiene un cacao tan rico que tiene muy buen chocolate. Entonces busquen producto local, siempre busquen. A mí me gusta mucho utilizar marcas nacionales. De esa manera ayudamos mucho. Voy a agarrar un trapo que no es el que uso para limpiar. Aquí estamos. Y esto está listo. Ahora lo llevo a la refri. Como no está tan caliente, ya lo puedo meter a la refri. Y me olvido de él. Y de esa manera tenemos un pudín de chocolate que al final, cuando ya tengamos toda la receta lista, ustedes lo van a probar y van a decir que quedó buenísimo. Si quiere pedir su kit para la próxima semana, que vamos a celebrar el Día del Niño y vamos a tener una invitada especial, vea esto. ¿Qué mejor que cocinar juntos? De mi cocina a la tuya, ricas recetas para que puedas sorprender a todos en casa. Y lo mejor es que no tienes ni que salir. Este kit con todos los ingredientes que tú necesitas para hacer las recetas que cocinamos los domingos, te llega hasta la puerta de tu casa. Lo tienes que pedir al 4605-6630. Y los domingos a las 12:30 por Facebook Live o por YouTube Live, nos conectamos y en vivo cocinamos para que tú puedas sorprender a todos en casa. Buen provecho.
vamos a seguir con la parte salada de este menú. Vamos a hacer unos canelones rellenos de un cremoso de espinaca y de brócoli gratinados. Pero para gratinarlos vamos a hacer una mantequilla de ajo, de estas chips de ajo que tengo acá. Miren, estas como galletitas de ajo y de perejil. Pero le voy a enseñar a que usted pueda hacer su propia mantequilla. Me encanta que cuando usted tiene las opciones de, cada vez aprendemos algo nuevo. Así que le llegó crema, ¿ya? La crema para hacer mantequilla tiene que ser una crema que tenga alto porcentaje de grasa, que eso sí lo tenemos que necesitar para poder hacer esa mantequilla. Entonces, simplemente necesitamos crema y una batidora. Si no tiene batidora como esta, puede hacer la batidora de pasteles normales o con un fuete dándole durísimo. De esa manera. Agregamos la crema tiene que estar fría. Y sí tiene que ser esta crema, pues como le digo, que tenga arriba de 30% de grasa. Entonces, esta es una manera, a mí me encanta porque si está con niños, usted puede enseñarles cómo pasa de crema a mantequilla y cómo de un mismo producto, o sea, vamos sacando todo, ¿verdad? Y tenemos la crema y ahora lo vamos a poner a batir. ¿Qué necesitamos acá? Que la crema se corte. Sí, cuando usted tenga crema y esté batiendo y dice, ¡ay, se me cortó, la voy a tirar! No la tire, haga la mantequilla. De esa manera nosotros vamos a separar el suero de la grasa y nos va a quedar esa mantequilla. Y ese suero nos puede servir para salsas, nos puede servir para pasteles, para hacer panqueques, como que fuera leche. Solo que es un suero de leche alta en proteína. La velocidad nos va a empezar a montar la crema y el exceso de montado, o sea, el exceso de velocidad y el exceso de tiempo de montado es la que nos lo va a cortar y va a hacer que nos empiece a salir la mantequilla. Le pedimos que tuviera un bowl con un pañito. Puede ser una servilleta de tela, puede ser una estameña, puede ser una gasa, pero a mí me gusta un pañito así, como estos, una servilleta de estas, para ponerlo acá, escurriendo bien. ¿Cómo hice estas chips? En lo que esto... Voy a hablar más recio para que me escuche bien. Mire, estas chips, lo que hicimos fue cortar el ajo así. Ya no corté el ajo, sino que lo corté de esta forma, ¿ya? Y, ¡ay! Ya se me cayó. Y esto lo puse en aceite caliente hasta que se vuelva chip. Entonces, tiene todo el olor del ajo y tiene el sabor sin ser tan invasivo. Entonces, por eso es que las podemos comer como galletas y queda delicioso en esta mantequilla. Esta mantequilla usted la puede separar y puede hacer mantequilla dulce, puede ser mantequilla salada, o sea, puede hacer las mantequillas que quiera. Imagínese, puede hacer esta mantequilla agregándole miel de maple, ahí le voy a enseñar cómo la vamos a saborizar, miel de maple y le puede agregar un poquito de canela, la guarda y cuando haga panqueques se los puede poner encima de los panqueques. O puede hacer la mantequilla salada y agarrar en un sanduchito y puede tener, por ejemplo, una mantequilla de tocino o una mantequilla de cebolla. O sea, puede saborizarla del sabor que usted quiera. Esto es para que usted experimente en casa y le pierda el miedo a la cocina y pueda tener sus propias preparaciones. Es de paciencia, así que... Vamos con preguntas. Pregunta Blanca si se puede utilizar también crema vegetal. ¿Que si se puede usar? Crema vegetal. No, no se puede utilizar crema vegetal porque la crema vegetal precisamente es vegetal y nosotros necesitamos mantequilla animal. Entonces por eso necesitamos que sea crema de leche que tenga 30% para arriba de grasa, porque la crema, ¿qué pasa con la crema vegetal que usted compra para batir? Esa crema no se va a cortar nunca, sino que la va a quedar súper bien batida. Esta crema sí se nos corta y se nos va a volver mantequilla. Saludos hasta Zacapa. Lleva paciencia, déle tiempecito, pero ¿sabe qué es lo bonito? Cuando sus hijos están aprendiendo todo esto, o si usted la primera vez que lo está haciendo, cuando empieza a ver que la crema dice, wow, ya pasó de estar batida y de repente empieza a salir todo el agua, que es todo ese suero, y se vuelve mantequilla. Mire.
maravillada. Quiero mandarle un saludo muy grande a mi hermana Nikki, que está cocinando con nosotros. Ya se nos va de Guatemala, así que ya son las últimas semanas que la tengo acá. Y estoy súper contenta porque no tarda en nacer mi sobrino, el sexto sobrino, y no nace. Perdí la apuesta. Dije que iba a nacer y no ha nacido la fecha que dije. Mire, ahí ya se va montando la crema. Esto acá, si usted quiere una crema batida, puede agregarle azúcar glas, vainilla o lo que quiera y tenga una crema batida. Nosotros aquí queremos que esto se sobrebata para que se corte. Saludos hasta Villanueva, a Ana. Mira, ponga atención porque ahorita se va a empezar a cortar, porque ahorita se está montando, ya cambia, ¿cómo sabemos que está montada? Porque cambia la densidad, o sea, ya no está líquida, sino pasa a sólida, ya pasa a más sólida. Puede servir para montar pasteles, para lo que usted quiera. Y la mantequilla, como le digo, ¿de qué sabores lo haría usted? Imagínese hacer una mantequilla de limón y cilantro, hacer una mantequilla de vino tinto, ¿por qué no? Puede hacer vino tinto, una reducción de vino tinto con cebollita y la cebolla así como caramelizada, el vino tinto, y luego se lo mezcla esta mantequilla y puede tener una mantequilla de vino riquísima. ¿Qué otra cosa podría, de qué otro sabor podría hacer? Mire, ya va montando, o sea que ahorita ya no tardamos en que esto se separe. Lo va bien que tengan así súper close de esto para que usted vea cómo se va separando. Emma te manda saludos desde Chicago. ¿Qué, qué? Emma te manda saludos desde Chicago. Saludos hasta Chicago. También a Lituania. ¿Saben que mi libro lo compraron y se fue hasta Lituania? Así que muchísimas gracias por vernos. Se me fue el nombre de las hermanas, pero son dos hermanas, muchas gracias, en serio, ya me voy a acordar, pero gracias por vernos todos los domingos y espero que les llegue el libro pronto. También te mandan saludos desde Dueñas Planting. ¿Desde Dueñas? Sí, abrazote, invítenme, no conozco. ¿Ya está montada? Me encanta ver los procesos de la cocina, cómo va saliendo todo a su tiempo. La cocina es paciencia y aquí como vamos cocinando en vivo con usted, no adelantamos nada, lo vamos haciendo en tiempo real para que usted lo vaya cocinando conmigo. Claudia dice que quedaría rica una mantequilla de chile cobanero. Una mantequilla de chile cobanero, mira, qué buena idea. Vamos a agregar chile cobanero a esta también. A ver, tengo chile cobanero. Que mi hermano me dice, mis niños no comen chile. Puedes hacer mitad mitad, a ti que te encanta el chile cubanero, le puedes agregar a la tuya y haces mitad mitad. Ahora sí llegamos al punto de montaje. Como le digo, es tiempo y paciencia. Pero me encanta enseñarle trucos nuevos, le aseguro que esto no se lo esperaba. Que le enseñara a hacer su propia mantequilla. Guardar y de esta forma usted la puede tener en la refri, en tope, guardaditos y le dura. Todos acá están con la expectativa de cómo se va a volver esto. Mamá, espero que en la casa te esté saliendo bien. Mi mamá está cocinando todos los domingos, así que espero que te salga bien. El domingo pasado que hicimos el merengue, yo dije, ay, mi mamá se hubiera querido comer toda esta paleta llena de turrón. Cuando llegué a la casa me dice mi hija, obvio que me quise comer toda la paleta con el turrón. La conoceré. Mire, ya se va empezando a poner más líquida y ya se va a empezar a cortar. ¿Cómo sabemos? Por la orilla, porque ya se empieza a cortar la orilla y ya se empieza a poner más líquida.
ya está casi a nada. Ya se empezó a cortar. Y este es el momento en que está en esta textura como requesón. En este momento está como esta textura, como que fuera un requesón. Pero nosotros la queremos que sea mantequilla y ya se está empezando a cortar. Dinora, saludos a Dinora hasta España. Miren, ya se empezó a cortar y ya empezó a sacar el suero, ya se empezó a separar la grasa del líquido. ¿Cómo sabemos? Porque ya empezó a salpicar por todos lados y porque lo estamos viendo. O sea, ya está hecho mantequilla. Miren, se redujo totalmente cuando estamos montando la crema, esto se hizo más grande. Cuando se corta la crema y saca todo el líquido, ya está. Cuando se corta y saca todo el líquido, se hace mucho más chiquitito. Miren, ya está. Ya sacó todo el suero. Y este suero no lo tire. Lo puede utilizar para salsas, lo puede utilizar para panqueques, lo puede utilizar para pasteles. Tiene mucha proteína. Miren, ahora lo vamos a poner en este pañito. Y lo vamos a exprimir muy bien. Hagamos todas las puntitas. Y aquí estamos sacando todo el suero de la crema. Exprímalo bien. Entre más delgado sea su paño, mucho mejor. Porque así va a salir mucho más fácil el suero. Y sí lo tiene que exprimir bien. Entonces, lávese muy bien las manos cuando esté haciendo este procedimiento. Manos limpias, siempre antes de trabajar, antes de cocinar. ¿Y cómo sabemos que ya está? Porque si yo lo sigo exprimiendo ya me sale la mantequilla, entonces eso quiere decir que ya está. Exprimo lo último que me quedó de suero. Reservo esto acá y me lavo la mano. Súper suavecita me quedaron las manos. Mire, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como le dije que tuviera sus chips de ajo, te repito cómo hice las chips de ajo. Gracias. ¿Cómo hicimos esas chips? Pusimos aceite caliente y luego pusimos el ajo a que se dorara. Una vez cambia de color y queda así, ya está. Entonces tenemos estas chips de ajo. Entonces agrego un poco de perejil, un poco de las chips de ajo. Como dijimos que le íbamos a agregar picante, que no me recuerdo quién fue que dijo que con chile cubanero, pues vamos a seguir lo que nos dice. Agregamos un poquito de chile cubanero y un poquito de sal. Voy a ver dónde está la sal. Con una paleta, mire, aquí está la mantequilla, mire esa belleza. Ahora agregamos la mantequilla. Vamos a guardar este pañito por acá. Y la vamos a mezclar. Ya vio que es pura mantequilla. Agregamos más ajo, más perejil. Si usted quiere acá, como le digo, la puede hacer con limón, la puede hacer con cebolla, la puede hacer con albahaca, con tomate deshidratado. Uy, la puede hacer del sabor que usted quiera. Tu mamá dice que salió bien la mantequilla. La quiero ver, mamá. Eso lo quiero ver. Estoy orgullosa de ti, madre. A ver. Ahora tenemos papel parafinado. Este papel que se usa mucho en repostería. Este papelito. Y lo ponemos ahí. Si no tiene este papel, puede poner papel film también. Puede poner papel film o puede poner cualquier papel que usted tenga. Papel film es el papel plástico. Como que fuera un dulce. Y lo vamos a dar vueltecita. Lo cerramos bien y ahora con unas pititas. Si no tiene pititas, con el mismo plástico puede hacer unas pititas o puede con hilo de coser, del que se usa para ropa.
esto se va a la refri, por eso la hicimos ahorita para tener la lista cuando la vayamos a usar. Y esto lo ponemos en la refri a que agarre temperatura y forma. Y de esta manera tenemos una mantequilla saborizada, rica, y como le digo, la puede hacer dulce, la puede hacer salada, la puede hacer de sus sabores favoritos, para panqueques, maple, tocino. Las combinaciones son infinitas. Así que yo voy a empezar a arreglar todo lo que necesito para hacer los canelones. Voy a meter esto a la refri y usted vea cómo puede pedir su kit para la próxima semana que celebramos el Día del Niño. Este emprendimiento es bastante nuevo y nos enorgullece ser parte de Cocinando con Mircin. Nuestros productos son frescos, de excelente calidad y sobre todo son nacionales. Estamos ayudando a los pequeños productores para que ustedes los conozcan y podamos reactivar juntos la economía. Juntos saldremos de esta crisis. Gracias por dejarme entrar todos los domingos hasta su cocina, pero lo más importante, gracias por dejar llevarme los ingredientes que nos da nuestra tierra de Guatemala, esa tierra que para nosotros deberíamos de sentirnos dichosos, porque tenemos ingredientes frescos todo el año. Y en nuestros kits, nosotros ponemos los ingredientes de los productores, de los agricultores, que con mucho amor cultivan cada tomate, cada cebolla, cada ajo, cada berenjena, cada papa, para que tú puedas tenerlos en la puerta de tu casa. Disfruta, cocina y sobre todo, diviértete. Buen provecho. Para este plato principal vamos a hacer unos canelones. Siempre les pregunto qué les gustaría a ustedes aprender en este club de cocina, y como les digo, todas las respuestas me sirven un montón, porque así voy planeando los menús de cada semana. Y me pidieron que querían aprender a hacer canelones y cómo podíamos hacer que la familia comiera más vegetales. Entonces vamos a hacer unos canelones de brócoli, que a mí el brócoli me encanta. Yo no sé por qué a mucha gente no le gusta el brócoli o la coliflor. Y a mí las dos me encantan, realmente creo que son deliciosas. El brócoli solo con una pasadita en agua hirviendo y después en agua con hielo para que le quede verde, verde, sal, limón y cebollita morada, y tiene una ensalada riquísima. Ya si le quiere agregar algo más, aguacate, nítido. Pero hoy lo vamos a hacer con espinaca, con un poquito del perejil que nos sobró de la mantequilla, y lo vamos a hacer también con requesón, queso parmesano y queso mozzarella. Entonces, tenemos abundante agua, como le pedí que tuviera, abundante agua, y siempre que usted haga pasta, por favor, lea las instrucciones, porque cada pasta se cocina de diferente manera. Por ejemplo, los canelones dicen que hay que tener abundante agua y que no se cocinan todos juntos. Mire, eso yo no lo sabía hasta que leí el paquete. Yo los hubiera echado todos, que sí dice que no. Entonces, los vamos a ir agregando de 4 en 4. Agregamos 4 canelones. Mire, como mi olla es suficientemente grande, vamos a agregar otros 4, porque si me caben 8 perfectos. La cosa es que no queden todos apuñuzcados. Entonces vamos gradualmente cocinando los canelones. Voy a dejar estos acá. Y se cocinan, según el paquete, de 5 a 6 minutos. Entonces, vamos midiendo tiempo. Ah, ok, por favor. Abre esto acá. ¿Y qué vamos a hacer? Le pedí también que tuviera un sartén. Siempre hay que precalentar los sartenes, porque no podemos empezar desde frío, sino que el choque de temperatura nos ayuda a que todo tenga mejor sabor. Es increíble, pero es la verdad. Entonces, tenemos acá nuestro sartén. Le agregamos un poco de aceite. Y mire, tenemos espinaca que la vamos a cortar. Igual después todo esto lo vamos a procesar, entonces no se preocupe. Pero a mí siempre me gusta como ayudar
a las máquinas, igual estoy aquí parada, yo tengo que hacer algo. Pero sí me gusta como ayudarlas un poquito. Entonces, hacemos un rollito, como le enseño todos los domingos, y la cortamos. Pedazos grotescos, no necesito que sean finos porque luego esto lo vamos a procesar. Si usted no tiene un procesador, trate de hacerlo en la licuadora. Si no tiene licuadora, pues deje que se cocine súper bien y lo machaca. De esa manera también le va a quedar un poco más, no tan homogéneo, pero le va a quedar bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Preguntan que si pueden cambiarlo la espinaca por filete que tienen en casa. Sí, pueden cambiar la espinaca por filete, por hierba mora, por cualquier hierba. Mire, trate de incorporar. Las hierbas es algo que nuestros antepasados consumían mucho. Tenemos recetas muy antiguas de hierbas en nuestro recetario guatemalteco y que hemos dejado de comer. O sea, realmente, filete, agregamos el brócoli, le bajamos un poquito el fuego. Ajo, tenemos un dientecito de ajo. No necesitamos picarlo, solo lo vamos a presionar bien y lo agregamos entero. Pues como le estaba diciendo, la alimentación ancestral consistía en muchas hierbas. Hierba mora, quilete, bledo, macuy, o sea, muchísimas hierbas. Están las hierbas con pepita, que está todo el documental en mi Instagram, en Facebook y en YouTube, lo pueden buscar. Espectacular ese plato, uno de mis favoritos de Guatemala. Cocinar bien. Siempre pregunta cómo puede hacer para que le quede ese verde bonito al brócoli. Mira, acá nosotros, yo no quiero que me quede un brócoli muy aguado, sino que lo estoy cocinando y lo que quiero es que me cambie de color y lo sacamos. Pero si tú lo estás haciendo en agua, pones abundante agua hirviendo, pones el brócoli y cuando cambia de color y se pone ese verde lindo, lo metes en agua con hielo, bastante hielo, agua. Y ahí metes el brócoli. Eso se llama blanquear. Y de esa manera nos va a quedar totalmente verde, verde. Ahora vamos a agregar la espinaca. Mira, es una forma súper bonita de que toda la familia empiece a consumir más hierbas, más vegetales. Agregamos un poquito del perejil que me sobró, de esa mantequilla. Que por eso se le eché, porque me sobró. Agregamos sal. Pero un poquitito más de aceite. Y ahora, como no le quería echar cebolla entera, porque lo voy a poner a procesar y no quiero que me queden esos pedacitos de cebolla, le voy a agregar sal de cebolla. Por eso también le agregué poquita sal, porque esto ya nos condimenta más. Agregamos esta salita de cebolla, que me encanta esta. Imagínense, también una mantequilla con esa sal quedaría genial con esta sal de cebolla. Ya le enseñé cómo hacer mantequilla, ahora usted mándeme sus combinaciones. ¿Cómo huele? Siempre le digo que disfrute el olor de la cocina. Mire, ya me cambió al verde que quiero y apago el fuego. Esto, si usted tiene un espagueti, lo puede poner encima de un espagueti. Si usted lo tiene acá, así, le puede agregar aguacate también en tocino y lo puede servir. Lo puede hacer de mil formas. Este sofrito es buenísimo para hacerlo con huevos revueltos o como una tortilla, también le quedaría súper bien. Dania pregunta si con este relleno que estoy haciendo quedaría bien para una lasaña. Sí, quedaría bien para una lasaña. Ya vamos a hacer lasaña. La vez pasada les pregunté qué lasaña querían hacer y quedó empate. Aguanten, la lasaña roja y la lasaña blanca quedó en empate. Necesito el desempate para ver cuál hacemos. Miren, vamos a ver cuánto lleva esto. Me falta un poquitito todavía. Pero este relleno ya está. Como le digo, acá le puedo agregar un chorrito de limón y ya tiene algo, una ensalada tibia, buenísimo. Esto lo muevo para acá. Y ahora en el procesador. Si usted, como le digo, no tiene un procesador de alimentos, lo puede hacer en una licuadora, solo le agrega un poco de agua para ayudarlo a, porque la licuadora generalmente funciona con más líquido, entonces solo agréguele un poquito de agua. Si no, pues lo puede hacer, deja que se, aquí le puede agregar un poquito de agua, deja que se cocine, muy poquito, que se cocine y lo va presionando
para que se vaya deshaciendo. Porque me encanta tener toda la tecnología en la cocina, entonces si no quiere agregarle el ajo para que no se sienta tan fuerte, se lo puede quitar. Pero a mí sí me gusta, así que se lo voy a agregar. Soy fan del ajo. Eso es culpa de mi papá. Él cocina con mucho ajo. Mi papá siempre ha dicho, cocina delicioso. Esta es una invitación, padre, para que vengas a mi cocina a cocinar conmigo, ya que siempre que te digo, me dejas pintar. Solo falta el violín, ¿no? Tal vez así le doy... para que venga. No doy lástima, ese pobre mi hija viene. Le echo este juguito que quedó. Poquito, pero es que sí tiene sabor. Y ahora, como le dije, vamos a usar requesón. Vamos a ir, ahorita lo voy a poner un poquito. Aquí me voy saliendo un poquito el vapor. Solo le dimos una pasadita y ahora le vamos a agregar el requesón. Lo puede hacer con crema, pero le va a quedar más líquido. Lo puede hacer con queso cottage, por ejemplo. Lo puede hacer con... ¿Qué más lo podría hacer para ti? ¿Una idea? Ricota. Ricota también. ¿Y qué más lo pudieran hacer? Pero creo que... Fabiola dice con queso mascarpone. Pero el queso mascarpone es más dulzón. Voy a ver cómo están los canelones. Los canelones ya están. 5 minutos. Los vamos a dejar. No los vamos a pasar del tiempo porque queremos la forma y lo vamos a rellenar. Ya tenemos los primeros. Vamos a poner el resto. Siempre tengo una bandejita acá para ponerlos. Esto los puede rellenar de carne, los puede rellenar de lo que quiera. Vamos a poner otro. Ocho caben en esta olla. 9. No le agregue más, vaya de poco en poco. Ya tenemos los primeros canelones y ahora el relleno, si se dio cuenta, cuando le agregué requesón no le agregué sal, porque acá ya le habíamos agregado el sabor, le habíamos agregado sal de cebolla, le habíamos agregado sal normal, pimientita, si tiene, esta no le eché, pero le puede agregar pimienta si usted quiere también. Entonces ya no necesita más sal. Y el requesón le va a bajar ese sabor. En la cajita le llevo una manguita de estas. Si usted no tiene esta manga, puede ser una bolsa de plástico, de esas que tienen zipper, y la pone de ladito. O puede hacer una bolsa normal también. A mí me gusta porque es mucho más fácil. Cuando usted tiene una manga pastelera, trate de hacerla así, mire. Le abre y con su mano, de esta forma, le va a quedar este hoyito y es más fácil rellenarlo. Lo puede poner sobre un vaso o lo puede poner sobre una taza, pero con la mano funciona súper bien. Y esto nos va a ayudar a que nuestros canelones queden mucho mejor. Se da cuenta que el relleno no es un relleno totalmente liso, tiene la textura del brócoli, tiene la textura de la espinaca y del queso. Listo. Mira, ahora regresamos, le damos vuelta y cortamos con una tijera. Y ahora vamos a poner el canelo. Yo lo voy a levantar para que usted lo vea. No sé si lo ve bien. Voy a quitar todo esto de acá. Mire, es que tengo más platos que cocina hoy. Ahí estamos. Mire. Lo ponemos y vamos viendo acá. Listo. Y ahora terminamos de rellenar. ¿Se dio cuenta? Súper fácil. Metemos la manguita
presionamos y vemos que llegue hasta acá y luego terminamos de rellenar de este lado. Los voy a hacer de carne molida, los voy a hacer de salsita roja, los voy a hacer de lo que usted quiera. Yo, como le digo aquí, le doy ideas. También se puede caer. Está buenísimo. Es que el brócoli le da ese sabor tan rico. Te lo aseguro que es una forma muy buena para que sus hijos, los más chiquitos, coman verduras. Si son algo melindrosos. A mí de chiquita me hacían decirle los arbolitos. A la fecha creo que todavía le digo los arbolitos. Mira, los vamos a ir poniendo en una fuente para horno de esta manera. Daniel está encantado con la receta. Gracias, Daniel. Besos y abrazos para Daniel y su familia. Voy a quitar este que me cabe encima. Vamos a poner esta otra acá. Miren, vamos a llenar otro. Aquí nos falta relleno, entonces volvemos a hacer lo mismo. Lo ponemos acá. Como está un poco líquido, se le puede escurrir, pero no pasa nada. Por eso siempre lo hago sobre una bandeja, para no ensuciar toda la cocina, sino ensuciar solo la bandeja. De esta forma es mucho más fácil. Ponemos acá, terminamos de rellenar de este lado. Ponemos otro, y el último que nos cabe en esta fuente. Como le digo, toda la caja puede hacer muchos más. Mire todo el relleno que le va a quedar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a quitar esto. Obviamente usted haga todos los que le llegaron en casa. Y ahora voy a sacar la manteca. ¿Se recuerda la mantequilla que acabamos de hacer? Miren, esta la hice yo ayer para tener una ya un poquito más dura de la que tenemos. Mejor si la deja un poquito más a cocer. Si no, la puede utilizar sin problema. Pero yo quería que usted viera esto. Mire qué lindo. Bueno, está mi teléfono. Me voy a tomar una foto. Déjeme mi teléfono. Ya se iba. Estamos para que usted también tenga. Listo. Se las mando. Recuérdense que todas estas recetas yo las subo a Instagram, a Twitter, a Facebook, para que usted las pueda hacer. Entonces ahora cortamos el extremo. Si tiene una pitita, así como esta, como fue la pitita que pusimos, mire, solo la desata y vamos a tener esta mantequilla de ajo y perejil, chile cubano. Mire, de esta forma, mire qué hermosa. Esta mantequilla se va a derretir mucho más rápido, por más fría que esté, porque acuérdense que es 100% alemana. Le llevo queso. Agréguele un poquito de queso parmesano y un poquito de queso mozzarella. Y ahora le vamos a hacer las rueditas. La mantequilla que va a ser nuestra salsita. La va a sentir en la mano que se le empieza a derretir súper, súper fácil. Ponemos más quesito encima para que lo quede bien. Y ahora lo llevamos al horno. Lo vamos a poner en bake, en broil, perdón, en la parte de arriba para que nos derretine súper bien. Yo tengo más queso, así que le voy a poner todo el queso que tengo. Póngale todo el queso que le llegó. Más parmesanito. Y le voy a poner un poquito más de esta mantequilla alrededor para tener esa salsa espectacular de ajo perejil. Listo. Ahora me voy al horno. No les digo tiempo porque es hasta que gratine. Pues vamos al horno y usted vea cómo pedir su kit para la próxima semana. ¿Quieres aprender a cocinar conmigo? De mi cocina a la tuya, te llegan ricas y fáciles recetas. Y lo mejor de todo es que te llegan los ingredientes hasta la puerta de tu casa. Puedes entrar a mersinimoliviatis.com y ordenar tu caja que te lleva todos los ingredientes.
y así tú y yo en vivo cocinamos para todos en familia. Buen provecho. Ayer para que estuvieran listos para hoy, porque esto les falta un poquito de frío. Déjenlos para la tarde, después de toda esta comidona, déjenlos para la tarde y esos canelones los puede acompañar con una rica ensalada o pues una rica ensalada, le quedaría súper para tener algo fresco y crujiente también. Y vamos a terminarlos con chocolate rallado, puede ser azúcar glass, puede ser, como le digo, por eso es que no me gusta utilizar un chocolate tan dulce, porque le puede poner crema batida, le puede poner turrón, o si es como yo, lo deja sin nada. Kevin pregunta si se puede hacer de otros sabores el pudín. ¿Qué? ¿Sí qué? ¿Perdón? Si se pueden hacer de otros sabores. ¿El pudín? ¿Sí se puede? Sí, mire, este es un pudín de chocolate, pero por ejemplo, si usted quiere un pudín diferente, puede hacer la leche que hicimos, pero que sea leche de coco. El chocolate, en lugar de ser chocolate normal, puede ser chocolate blanco y le agrega unas gotitas de limón, ralladura de limón, y tiene un pudín de chocolate blanco con coco y limón. Queda buenísimo, de la misma manera. Decoramos, siempre acuérdese que todo entra por los ojos, entonces, aunque sea para nosotros, que vaya lo más bonito posible. Si tiene otra frutita, fresas o algo, yo en mi casa hoy no tenía mucho, pero si tiene otra frutita roja, como fresas o algo, pues le quedaría mucho mejor para que resalte. Miren, le voy a poner esta hojita acá nada más. Esta hojita acá nada más. Y listo. Voy a ver cómo van mis canelones. Le falta un poquitito. Le falta unos minutitos. Que si hay otra pregunta. Norita, te manda bendiciones a ti y a mí. Dice que nos ve desde Honduras y que siempre hace las recetas un día después. Gracias, un saludo hasta Honduras. ¿Saben qué me pasó, Norita? Lo voy a contar. Me escribieron de Tegucigalpa, de una escuela, y lo que hicieron fue que les mandamos las recetas y la maestra hizo las cajitas para mandarle a todos los profesores de la escuela, la directora, y tuvieron una actividad en privado cocinando las recetas en Tegucigalpa. Y me dio mucha alegría ver pues, que pudimos llevar un poquito de alegría hasta Tegucigalpa con nuestros sabores y nuestras recetas. ¿Otra pregunta? No me aguanto. También preguntan cómo es la consistencia de los canelones para que no se rompan al cocinarlos al horno. Iba a comer. No, y no importa, mejor seguimos contestando preguntas, porque si no, todo esto no lo comemos. Miren, la consistencia de los canelones es cuando usted lo pone 5 a 6 minutos, no le tienen que quedar totalmente aguaditos porque se van a terminar de cocinar en el horno. Entonces, lo mejor es que le queden al dente para rellenarlos y terminarlos de cocinar, ya sea en la salsa. Por ejemplo, si usted no los quiere poner en el horno, puede hacer una salsa blanca, pone los canelones rellenos y la termina de cocinar en esa salsa. Entonces, de 5 a 6 minutos es perfecto. ¿Otra más? Entonces, falta un poquito para que quede gratinado perfecto. ¿Quién? Evelyn de Hernández te manda saludos. Evelyn de Hernández, un abrazote también a Luisa Fernanda, que nos ve todos los domingos y cocina con sus hijos todos los domingos, así que muchísimas gracias. También quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Guatemala.com, que desde el domingo pasado están cocinando con nosotros. Vamos a tener todo este mes con ellos cocinando y aprendiendo a hacer estas recetas, así que muchísimas gracias a Carito, muchísimas gracias a Estelita, muchísimas gracias a Roberto, a Consuelo, bueno, a todos los miembros de Guatemala.com, a la Mafer, a todos, por cocinar cada domingo conmigo. ¿Y qué más? ¿Otra pregunta? Te manda saludos Verónica de Texas. Saludos a Verónica de Texas, en lo que están esos... Mire, yo voy a probar el pudín, lo siento, no me aguanto, pero es que es... La consistencia de un pudín es esta, no es una consistencia de un flan, sino es una consistencia más aguadita, mucho más rica. Es una consistencia espectacular. Es una consistencia totalmente cremosa, untuosa, ligera,
y le aseguro que esto en una sentada, mi papá empieza con dulce y no para. Entonces le aseguro que esto se lo hubiera comido en nada. Está espectacular. Maite te manda saludos desde Santiago, Chile. Desde Santiago, Chile, un abrazote. Tengo muchos amigos en Chile que quiero un montón. Rodolfo de Moragón, mi Matías, uno de mis mejores amigos, Matías Palomo, que ahora está en Brasil, pero chileno. La Chinita también. Uy, tengo muchos amigos en Chile, me encanta. Edmi te manda saludos y te felicita por la práctica con la que cocinas. Gracias, pensé que me había manchado, no sería algo que no fuera normal. Muchas gracias. Está muy bien. Miren cómo está. ¿Quieren ver cómo pongo en apuro? Amanda. Mira, un close de este queso y esos canelones con esta mantequilla que es esa salsita. Ya solo estamos esperando que dore. Y esto está listo. Mire, esa mantequilla, si usted tiene pescado, puede hacer unos filetes de pescado con esa mantequilla y le quedaría espectacular. Puede hacer también, por ejemplo, pollo, si hace una mantequilla de chipotle, podría hacer un pollo en una mantequilla de chipotle. O sea, todo el sabor que usted le quiera agregar a esa mantequilla lo va a ayudar a cocinar y a que sea mucho más rica y más sencilla su cocina. Claudia pregunta, ¿cuánto tiempo debe de hornearse los canelones? Solo hasta que cambie color, solo hasta que dore, se derrita bien el queso. A mí porque me gusta gratinadito. Entonces, así como tuvimos paciencia con la crema para hacer la mantequilla, vamos a tener paciencia con estos canelones. Le subí un poquito la temperatura al horno, si se da cuenta está en 440 grados Fahrenheit, que es bastante fuerte porque eso nos va a ayudar. Ya derritió el queso, ahora lo que estamos haciendo es gratinando, que quede con esas burbujitas pues un poquito más doraditas. Segura pregunta, ¿en cuánto la temperatura del horno al principio? 350, comencé con 350 grados y después ya cuando derritió el queso le subí a 440, 450 grados Fahrenheit y de esa manera, mire, ya está, estamos a 30 segundos, cuente conmigo. Juan Carlos te manda saludos. Saludos Juan Carlos, no sé el apellido ni de dónde, pero muchísimas gracias. Mire. Ya va, me está quedando espectacular. Esos 30 segundos va a valer la pena. Guantes para no quemarse. Lorena dice que es salvadoreña y que conoce Guatemala y que ama Guatemala porque es un país con gente muy cálida. Ay, gracias Lorena. A mí también me gusta mucho El Salvador. Me encanta el mercado de mariscos de la Libertad y me gusta, pues también la gente de El Salvador es muy linda. Mire. Mire cómo está esto. Si usted los quiere, los puede dejar que se gratinen un poquito más. Yo los voy a sacar. Con cuidado de no quemarse, por favor. Mire esto. Tenemos la mantequilla, que es nuestra salsa. Tenemos el queso gratinado. El relleno de los canelones, donde incluimos el brócoli y la espinaca. Requesón. Y nos da un plato completamente diferente, delicioso y sobre todo divertido para hacer con todos en la familia. Pues, pudín de chocolate, canelones rellenos de este cremoso espinaca y brócoli. Y a mí me encantó, como siempre, todos los domingos cocinar con ustedes paso a paso. Y los espero el próximo domingo para celebrar el Día del Niño. Les cuento, vamos a tener una invitada especial desde Colombia, una de las mejores maestras de Latinoamérica, que ella se especializa en enseñar, entonces le gusta mucho cocinar con niños y para niños, y vamos a hacer un menú totalmente divertido para toda la familia. Así que pueden pedir su kit al 4605-6630 y los espero el próximo domingo a las 12:30. Besito y buen provecho.